paardenrijder Hendrik Appinga uit Oude Binnen. De regie door Harm Harmstra. La segunda vez que manejan juntos. Padre Torben, 466. Presentado por Jan ten Hoekstra. Directamente escuchamos la gente aplaudiendo. Todo va a salir bien. Sí, 45. Robert, 498. Campeón tres veces. Por Lieke Lux. Entonces todos los participantes están presentes. Jan Faber registra todo para después, para elegir quién va a ganar. En la final puedes obtener doble puntos. Pues tres caras emocionadas. Este final. Tres patricionados. Friso, Berstein y Horses to Fly. La inspección de los jurados. Hay un premio dispuesto. Será jurado por Helma de Roy. Cuando vamos a llegar a una decisión final. Vamos a ver cómo va con esos participantes. Puedes dejar saber si usted es aficionado de uno de esos tres participantes. Vamos a empezar la música y el concurso empieza. La final, Horses to Fly, competencia. Como bonito es un caballo frisón. Piernas traseras muy fuertes. Míralos. Ah, hay aficionados en la grada. Mira a las caras, los participantes. Son emocionantes. Usted puede ver tres veces calidad aquí. Buen movimiento los caballos. Mucha elasticidad. Buenos saltos. Una lucha hermosa. Va a ser difícil para la jugación. 416 y presentador 180-40 o 4. Jury zou in dit geval met drie aanspanningen
los jurados podrían poner los tres caballos una vez, pero todavía puede cambiar mucho a los resultados. Los jurados dicen que todos los tres tienen que conducir de nuevo, una vez más, para decidir quién va a ganar esta final. Y lo he dicho, tenemos premios por día, y no lo vamos a entregar directamente, pero después. Vamos otra vez. Gente, música, por favor. Ahora es el momento emocionante, el momento importante. ¿Quién va a ganar? 19 puntos. 1 punto adelante de Jantje Hoekstra. Todo está muy junto, muy emocionante. Hermoso estatura del caballo frisón. Se ve muy bien todo. Ahora vamos a llegar a una final. Los jurados tienen que decidir. La última ronda, señores y señores. Ahora viene en camino a la victoria final. Pero ¿quién va a ganar aquí? ¿Quién? Míralos, míralos. Es bonito, es muy bonito. Ramón Sneller en el primer lugar. 245. Después 416 y después 184. Es muy emocionante en el primer lugar. Robert 498 y Lieke Lux. Continuamos. Segundo en la final, Harm Hanstra con Silver Lanting Tenesiel. En el tercer lugar, Jantje Hoekstra met Sene Leonard. Pero ahora, los resultados finales de la competencia, todo fue muy junto, muy emocionante. Necesitamos una calculadora, que no se preocupe. Señoras y señores, en el tercer lugar, 34 puntos, Jantje Hoekstra met Vede Ewaerts. Un aplauso. En segundo lugar, con 37 puntos, un punto menos que en primer lugar, Harm Hanstra. Un aplauso. Eso significa que con 38 puntos, el concurso fue ganado por Lieke Lux. Un aplauso. Lieke Lux apenas ha empezado con los caballos frisones. Tenemos que dejar saber quién ganó el premio de puesto. Vemos Johan Hielkema, Karin Bieleveld y Iren Prijsaert. Officieel op Horses to Fly. Sanne Kooistra también veo presente. Un jurado anterior, de KFPS. Als
después de conducir una ronda de honor y después viene el premio de posición. Johan Hiukema, Sanne Kooistra, Henne Meijts, voorman de presidentia. In Leeuwarden La Victoria voor Salve Nepke, Jan Ketelaar. Hoy ganado Robert 498 del dueño Pieter van der Baan. En van Aals, un aplauso por Lieke Hughes. Ahora vamos a anunciar el premio de posición. Disfrutamos mucho de este concurso. Estamos muy orgullosos de ustedes, de vosotros. Es maravilloso cómo se presentan hoy. Pero entregamos el premio a Lieke, Lieke de Hughes. El día ya no puede salir mal para Lieke Hughes. Ahora el premio de estilo. Lieke, por favor, una reacción. Ganas la final, el premio de estilo. Fantástico. ¿Qué te gusta de manejar los caballos frisones? Que tiene preferencia de un cierto caballo. Todo es bonito. Qué bueno, una primera reacción de Lieke Hughes. Muchas felicidades, Harm Helstra y Jelte Hoekstra. Tres personas de alto nivel. Lieke Hughes y Robert 498. El ambiente, ya hay mucho ambiente. Estos son los conductores del futuro. Jelte Hoekstra, el hombre más influente de la grada. Lieke no tiene suficiente todavía, Robert tampoco. Un caballo tan bonito. Super.
computers of the computers.